Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 13 minutos del día 19 de octubre del año 2021, se da inicio a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Presente. María Dolores Aceres González. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Y Gerardo Pérez Martínez. Presente. Me informo, señor presidente, que se encuentran presentes 10 de los 10 integrantes de la Comisión de Administración. Muchas gracias, regidor. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. ¿Le puedes bajar poquito, por favor? Con su permiso, presidente y compañero regidores. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en caso de aprobación. Punto número 3, revisión de expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024, lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto el 27 de octubre del año en curso. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, cláusula. Es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. El punto número 3 es revisión de expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024, lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto en fecha 7 de Si están de acuerdo, compañeros, me gustaría que primero se proceda a la lectura de la convocatoria. Por favor. Convocatoria para la elección del titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en los artículos 67-T y 67-4 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a todos los habitantes del municipio hago saber que el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre del 2021, ha tenido a bien aprobar y expedir el acuerdo número 020-2021-2024, donde se autoriza a lanzar la siguiente convocatoria. Primero, la elección del titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024 se hará de manera pública y de forma que se garantice el principio de transparencia e igualdad. Segundo, las personas interesadas deberán presentar su currículum, anexando un proyecto de plan de trabajo,
respecto a la actividad relacionada al órgano interno de control, a más tardar el día 14 de octubre del 2021 en la oficina de presidencia, ubicada en la planta alta, con domicilio en Hidalgo número 45 de esta ciudad, hasta las 20 horas. Además, deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 67T y 67.4 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que son los siguientes. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y mayor de 21 años. 2. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. 3. Contar con licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador público, administrador público o carreras afines, con cédula profesional expedida y con al menos 2 años de experiencia profesional. 4. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del ayuntamiento. 5. No ser miembro de la dirigencia estatal o municipal de un partido político, ni haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos 3 años previos a la designación. 6. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 7. No haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la hacienda municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. 8. Durante el ejercicio de su encargo, el titular del órgano interno de control no podrá militar o formar parte de algún partido político ni asumir otro cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los no remunerados. Y 9. Los demás que señale esta ley, las disposiciones legales en la materia y los ordenamientos municipales expedidos para tal efecto por el ayuntamiento. Punto tercero. Las solicitudes presentadas serán revisadas por los integrantes de la Comisión de Edilicia de Administración y Gobierno. Punto cuarto. Una vez analizadas las propuestas y se elija la persona que haya cumplido con los requisitos de ley, se nombrará y ratificará en el pleno del ayuntamiento para su legitimación y se le tomará la protesta de ley respectiva. Atentamente, el Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 7 de octubre del 2021. Firma el presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Miguel Ángel Esquivias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Procedemos entonces a revisar cada uno de los expedientes. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Un comentario nada más. No sé si antes de pasar a los expedientes valdría la pena, por la experiencia que ya nos pasó, definir con qué documentos se van a avalar esos requisitos. ¿Sí me explico? O sea, no sé si recuerdan la sesión de ayuntamiento donde yo proponía que se incluyera en la convocatoria específicamente el documento para evitar, pero como no está en la convocatoria, ¿con qué documento? Hay varios puntos, como el de no ser miembro de la dirigencia estatal, no haber sido condenado por delito, no ser pariente consanguíneo. Traemos un checklist. Ah, pero queremos que nos comparta qué documentos son los que vamos a revisar. Y la metodología para que se va a evaluar, o sea, qué se va a evaluar del currículum o del plan de trabajo, o cómo se va a llegar a la conclusión de quién de los 5, o nos esperamos al final a definirlo, ¿no? Como me digan. O sea, la metodología de cómo se va a seleccionar, ¿va a ser votación, va a ser...? De acuerdo a la convocatoria, los documentos... Es un currículum vitae, el plan de trabajo que agregamos nosotros en la sesión pasada, en la sesión de ayuntamiento, perdón. Copia de identificación, copia de acta de nacimiento, un escrito libre de solvencia moral, tener un modo honesto de vivir
y capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Copia de cédula profesional. De igual forma, un escrito libre de no parentesco, como lo marca la convocatoria. Escrito libre de no pertenecer a algún partido político. Constancia de no antecedentes penales o que acredite, punto mencionado. Escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la hacienda municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior y no haber sido candidato en el último periodo. Y de acuerdo, ¿qué artículo es? 67 ter. De acuerdo al artículo 67 ter, ahí se expresa, regidor, la forma en la que se elige al titular del órgano interno de control. ¿Me ayuda, por favor, regidor, a dar lectura al artículo? Muchas gracias, regidor. Se menciona en el artículo que el presidente propondrá una terna para ser ratificado en la sesión de ayuntamiento, ¿es correcto? Así es. Sí, de hecho la comisión deberá limitarse solamente a la revisión. El reglamento no, ni siquiera nos faculta a nosotros para decidir esa terna. Se lo faculta a usted. Sí. Muchas gracias, señora. Procedemos entonces a la revisión de documentos. Igual lo hacemos uno por uno. Voy a nombrar los documentos que mencioné hace un momento en el checklist para que se vaya revisando uno por uno. Currículum vitae. Aquí se encuentra el documento. Plan de trabajo. Si están de acuerdo que se dé una lectura al plan de trabajo, ya que es un punto que solicitamos en la sesión, antes de continuar. ¿Puede dar lectura, médico, por favor? Del control interno.
en el cual, estando al frente de él, vigilaré de manera puntual la correcta aplicación de las disposiciones de fiscalización aplicables, con ello incrementar el nivel de confianza de los ciudadanos para con la administración pública. Segundo, llevar a cabo revisiones periódicas a las diferentes dependencias del municipio de conformidad a las leyes y reglamentos para la aplicación del gasto municipal, que este se apega a lo estrictamente establecido. Tercero, dar seguimiento oportuno y puntual para que las dependencias que conforman este gobierno de 2021-2024, realizando auditorías para corroborar el debido manejo de los recursos asignados a los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, respetando los montos autorizados. Cuarto, implementar las normas que se requieren para la mejor aplicación del presupuesto y administración de los recursos humanos, materiales y financieros, como por ejemplo dar a conocer todos los que conforman el gobierno municipal el código de ética, cuya aplicación y observación garantiza el buen desarrollo laboral y previene conductas que posteriormente sean sujetas de quejas o sanciones administrativas. Quinto, presentar las observaciones y las recomendaciones que resulten de las auditorías practicadas a las dependencias del ayuntamiento y comunicarlas a la autoridad competente para que sean solventadas. Sexto, vigilar y prevenir actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Mi compromiso para ser titular del órgano interno de control es el de dirigirlo con responsabilidad, eficacia, respeto a la normatividad, igualdad y calidez, a fin que los ciudadanos y funcionarios tengamos un mejor municipio, teniendo liderazgo en el estado de transparencia y mejor manejo y aplicación de los recursos públicos. Atentamente, de Patitlán de Morelos, Jalisco, 11 de octubre de 2021, José Jesús Landeros Cortés. Muchas gracias, regidor. Aquí en el currículum, de igual forma, aparece el historial laboral, donde, bueno, destaca Contralor Municipal de Tepatitlán 2007-2009. Continuamos con copia de identificación. Copia de acta de nacimiento. Está la copia del acta de nacimiento. Escrito libre de solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Lo manifiesta mediante este escrito. Copia de cédula profesional. Escrito libre de parentesco. Y manifiesta también el no ser pariente consanguíneo de los funcionarios del ayuntamiento. Y se encuentra. Escrito libre de no pertenecer a partido político. Constancia de no antecedentes penales. Presenta la constancia expedida por el Instituto García de Ciencias Forenses. Y escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la Hacienda Municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Se anexan otros documentos. También. Bueno, se anexan estos documentos que no están en la convocatoria, igual se anexan también.
viene aquí con el junto con la carta de protesta civil de la verdad, también una renuncia. A la militancia del Partido Acción Nacional, con fecha 16 de septiembre del 2021. ¿Alguien quiere que se lo pase? Sí. A Gerardo, por favor. Pasamos al siguiente perfil. Documentación presentada por el ciudadano Castellano López Braulio Roberto. ¿Me repite el nombre, por favor, compañero? Castellanos López Braulio Roberto. Gracias. Pasamos al currículum vitae. Damos lectura al plan de trabajo, por favor.
que la Contraloría Interna Municipal se caracterice por ser un órgano de control interno encaminado a la prevención y no a la sanción de la posible responsabilidad en que incurran los servidores públicos. Metas a inmediato plazo. 1. Difusión y seguimiento al proceso de elaboración de los manuales, organización y procedimiento por áreas. 2. Difundir los mecanismos necesarios para la transparencia y acceso a la información pública municipal. 3. Fomento e impulso del programa de Contraloría Social mediante la formación del COSICOVI, Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 4. Establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en materia de la Contraloría Social para la formación del COSICOVI. 5. COSICOVI, Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 5. Recepción y desahogo de las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos municipales. 6. Difusión y capacitación de la legislación vigente en materia de responsabilidades aplicables a los servidores públicos en el ámbito municipal. 7. Sentar las bases para implementar en el corto plazo un sistema de control de gestión efectivo por el que se permita evaluar el desempeño de cada una de las áreas. 8. Contribuir en la actualización del marco legal aplicable. 9. Programa de instalación de buzones permanentes de recepción de quejas y denuncias ciudadanas. 10. Diseñar el programa permanente de atención personalizada en la recepción de quejas y denuncias ciudadanas. 11. Implementar un programa de control de los procedimientos disciplinarios administrativos que se instrumenten en contra de los servidores públicos municipales en los términos de la ley de la materia. 12. En coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, implementar un programa de seguimiento de altas, bajas y de movimientos de personal que ocurran con la finalidad de advertir la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de las declaraciones de situación patrimonial, como sea. 13. Difundir la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad del gobierno, sociedad, por los medios de difusión y publicidad. Médico. Casi encontré el plan de trabajo de la Contraloría Interna Municipal de Texpo. Y es igual. Son 17 puntos, las metas inmediatas. Sí. Son, en las metas a corto plazo son 15 puntos. Sí. En las metas a mediano plazo son 10 puntos. Sí. Y en las metas a largo plazo son 2 puntos. Sí. Corto y pedo. Es algo que está copiado de. Está totalmente copiado y pegado por el principal y bien. Sí. Sí. Pues ya está una palabra ahí. De llamarnos texcoquenses. Que viene del nativo de Texcoco. Bueno, nada más aclarando, regidor. Yo creo que si el plan de trabajo está bien, pues se puede aplicar al municipio. Pero sin embargo, pues ya se nota el actuar de una persona nada más al hacer un copy-paste y mandarlo, digo, como referencia. Sí, para que ya no... Sí, pero culturalmente está bien ahí, pues, pero como dice el presidente, si el plan está chido... Sí, si el plan está chido, exactamente, nada más que sí ya te da un poquito pues ya sí, de... Pues sí, es una desconfianza, yo creo, copiar y pegar para ocupar un cargo. ¿Están de acuerdo que se omita la lectura? Sí, yo sí, porque... Entonces omitimos este. Sí, exactamente, por eso digo, si está bien, pero sin embargo te deja. Menciono nada más de su currículum. Bueno, destaca que ha sido auxiliar contable, auxiliar financiero, asesor académico del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, de la Fundación para el Desarrollo de Tepatitlán y socio de algunas empresas locales del municipio. Continuamos con el siguiente, copia de identificación. Aquí está la copia de identificación del lector. Copia de acta de nacimiento. Escrito libre de solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Copia de cédula profesional.
Escrito libre de no parentesco. Escrito libre de no pertenecer a un partido político. No presenta un escrito libre donde mencione que no es parte, que no pertenece a un partido político. Constancia de no antecedentes penales. Presenta la certificado de la Comisaría de Seguridad Pública, certificado de registro de no antecedentes administrativos. Pedido por la Comisaría de Seguridad Pública de Tepatitlán. ¿Qué dice? ¿Certificado? Certificado de registro de no antecedentes. Ah, ok. Presenta, sí, un certificado de no antecedentes administrativos por la Policía Municipal. Sí, ¿es correcto? ¿Es como la de no sanción administrativa? No. ¿O? ¿Es por la de no antecedentes penales? ¿Su suple, Jera? Pero no. ¿Es la carta de policía? ¿La famosa carta de policía? De que orinas en la calle o ese tipo de cosas. Uh-huh. Y de la de no antecedentes penales hay un registro a nivel estatal de que si eres sentenciado mediante un proceso penal. Es esta. Ahí aparece. Es correcto. Debe ser esta la de la que. Esto nada más la como la que entrega el municipio, nada más. Sí, es okay, entonces no es el. No es el otro. Una carta como de policía, pues lo utilizan. No es válido. Para este proceso. Okay. Escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la hacienda municipal o haber manejado las finanzas del municipio en un periodo inmediato anterior. Gracias, médico. ¿Pasamos? ¿Quieren que lo pasen? ¿Quieren verlo ustedes primero? Para hacer que ya está uno viendo por el lado. Sí. ¿Quieren verlo? Sí. Para el lado, si gusta. Para que aproveche el tiempo. Sí. Pasamos al siguiente currículum. José de Jesús Huerta Vivanco. José de Jesús Huerta Vivanco. Currículum vitae. Plan de trabajo. Sí, por favor. Atendiendo la convocatoria para la elección del titular del órgano interno de control, un servidor me permite exponer mi plan de trabajo con todo respeto al Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 21-2024, encabezado por el licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias. El área de control interno tiene como facultades el planear o programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio del gasto público por conducto de todas las dependencias, en congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad en acuerdo a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, que son el objetivo de toda administración de gobierno. Y plan de trabajo. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos de Tepatitlán. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales.
comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tiene el ayuntamiento. Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles. Practicar auditorías al presidente municipal, dependencias del ayuntamiento o entidades paramunicipales a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las dependencias y entidades municipales y de los servidores públicos. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas del gobierno municipal. Emitir opiniones sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal. Atender de manera oportuna y eficaz las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía relativas al ámbito de su competencia. Participar en la entrega y recepción de las dependencias y entidades del municipio. Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales de acuerdo a la ley de materia. Solicitar al Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos que contrate al auditor externo en los términos de la ley. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y municipales que conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la veracidad e incremento ilícito correspondiente. Realizar auditorías a la obra pública municipal y servicios relacionados con la misma de las dependencias y entidades de la administración pública, con el fin de comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la normatividad aplicable. Atender las opiniones y objetos del usuario en relación a la eficiencia en los planes y servicios, en el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias relacionados con obra pública, infraestructura, mobiliario urbano y anexos. Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Realizar auditorías y revisiones extraordinarias. Realizar revisiones extraordinarias en los organismos descentralizados, según indique la ley. Verificar mediante revisión y auditorías programadas la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en las dependencias del Ayuntamiento de Tepatitlán. Realizar a petición de los titulares auditorías y revisiones extraordinarias en las dependencias del Ayuntamiento. Actualizar el padrón de proveedores a través de las solicitudes de inscripción o revalidación. Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos municipales y denuncias por malas conductas de los servidores públicos reportadas en las áreas correspondientes. El objetivo es ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del patrimonio municipal, así como del desempeño y actuación de los servidores públicos, promoviendo en estricto apego al marco jurídico acciones preventivas que permitan maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios, asegurar la transparencia y efectividad del gobierno municipal. Atentamente, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 14 de octubre de 2021, licenciado de Contaduría Pública, José de Jesús Huerta Iván. Muchas gracias, médico. Cabe destacar de su currículum que deja. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública, egresado en el 2008. Una licenciatura en Derecho, egresado en el 2017. Trabajado como auxiliar en despachos contables desde el 2008 y desde el 2010 a la fecha como auxiliar contable de Previtep. Pasamos al siguiente documento, copia de identificación. Presenta la copia de
Copia de acta de nacimiento. Cita original de acta de nacimiento. Escrito libre. De tener solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Presenta el escrito libre debidamente firmado. Copia de cédula profesional. Copia de cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Escrito libre de no parentesco. Escrito libre de no pertenecer a un partido político. Ahí dice, sí. Sí, sí. Escrito bajo protesta de no ser miembro de la dirigencia estatal o municipal de ningún partido político. Constancia de no antecedentes. Es la igual, la carta de policía. Escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la hacienda municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Y ya. Pasamos al siguiente. La persona interesada es Clemente Jiménez de la Mora. Currículum vitae. Aquí se encuentra el currículum. Plan de trabajo. Sí, adelante, rector. Departamento de Morelos, Jalisco, a 14 de octubre de 2021. Presento plan de trabajo con mi candidatura formal como respuesta y atención a convocatoria publicada para elección del titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024, publicada el día 7 de octubre de este mismo año, que el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar y expedir en el acuerdo número 020-2021-2024. Motivación, me mueve el interés por contribuir en mejorar los mecanismos de control y combate a los posibles actos de corrupción en esta administración 2021-2024. Lo anterior, dadas las experiencias que he tenido en implementación de sistemas de prevención y control interno en distintas entidades. Actividades. 1. Identificación de riesgos al control. Propongo que en primer lugar, realizar un análisis documental de procesos administrativos del ejercicio de los presupuestos, ingresos y egresos para poder integrar una matriz de procesos e identificar los riesgos que existen de control. 2. Implementación de controles. Ya identificado los riesgos, procederé a definir e implementar controles por importancia y riesgo mayor para prevenir posibles desvíos. Lo anterior de ser necesario, incluyendo posibles modificaciones a los reglamentos y lineamientos de control para subsanar posibles omisiones, precisiones o especificaciones al mismo. 3. Revisión de regulaciones vigentes, revisar leyes y reglamentos municipales para identificar posibles lagunas de control y así poder proponer mejoras a los mismos. 4. Puntos de revisión. Implementar los puntos de control o revisión para asegurar que sean alcance total de las operaciones de adquisiciones, compras, egresos por el órgano interno de control antes de su ejecución, para lograr que dichas operaciones cumplan con todos los requisitos de control previamente autorizados, como son presupuesto, autorización, firmas y documentación, tanto de control como fiscal previamente establecidos.
5. Niveles de autorización y firmas. Revisar y establecer las firmas autorizadas y sus niveles, así como su delimitación y atribuciones, se cumplan en base al reglamento o de existir algún cambio necesario por ponerlo al camino en pro de un mejor control ágil y seguro. 6. Plan de revisiones periódicas. Revisar plan mensual, trimestral y anual de revisiones o auditorías a las distintas dependencias del ayuntamiento con el objetivo de detectar posibles desviaciones o faltas administrativas. 7. Cursores de quejas, incluido actos de corrupción. Atender quejas o avisos de la ciudadanía de posibles actos de corrupción o faltas administrativas. Investigar, documentar y verificar dichas faltas o desviaciones al control, incluso de ser necesario desarrollar una aplicación en celular o PC para denuncias ciudadanas. 8. Informes. Remitir a la auditoría superior más tardar el día 20 de cada mes la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior a más tardar el día último de julio, el corte del primer semestre y a más tardar el día último de febrero, el corte general del año inmediato. Presentar. 9. Presupuesto. Revisión y aprobación del presupuesto de ingresos y en su caso la aplicación del gasto público municipal. Se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y las normas que para tal efecto indica el Consejo Nacional de Armonización Contable. 10. Regulación. Regular los procedimientos internos para la adquisición de bienes o la contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes, y evitando que esos actos se realicen en beneficio de servidores públicos del propio municipio, a la par de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos, abatir los conflictos de interés de servidores públicos. Atribuciones vigentes. 1. Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados. 2. Investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas. 3. Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las acciones correspondientes. 4. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves debidamente sustanciados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución. 5. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. 6. Presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito. 7. Recibir y, en su caso, referir las declaraciones de situación patrimonial de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores públicos, así como escribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema correspondiente. 8. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y de declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría. 9. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando se ha detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio. 10. Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del código de ética al que deberán sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 11. Implementar el protocolo de actuación y contrataciones públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 12. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa según corresponda. Y 13. Las demás que le otorguen la legislación general y estatal aplicable. Exactamente, Clemente Jiménez de la Mora. Es cuanto se permite al. Muchas gracias, regidor. Comentarles, como destacan su currículum, tiene una licenciatura en contaduría pública, además de curso de riesgos de control interno y diplomado en finanzas en la Universidad de Guadalajara y una maestría en finanzas
en la Universidad de Guadalajara. Nada más mencionar, Susi fue coordinador tuyo, ¿verdad? Sí. Ok, que igual no significa que sea militante de Morena, nada más lo puso aquí en su currículum. Movimiento de Regeneración Nacional Morena, representante financiero de campaña a la presidencia municipal de Tepatitlán del 1 de abril del 2021 al 6 de junio del 2021. Participación activa en la campaña en brigadas de promoción del voto, coordinación a nivel distrito 3. Registros de gastos de campaña en el CIF, Sistema Integral de Fiscalización, documentación fiscal en la Casa de Campaña, vehículos voluntarios y materiales publicitarios recibidos genéricos y personalizados a la campaña, evidencia fotográfica y fiscal, contratos PDF y XML. Nada más porque menciona coordinación, presidente, a nivel distrito 3. Sí. Yo no recuerdo bien el nombre, pero tengo entendido, igual que Susi no lo aclare, que sí fue candidato a regidor. O sea, porque dice no ser miembro y no haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos 3 años. De hecho, es lo que iba a preguntar precisamente. Ah. Es lo que iba a preguntar. ¿Sí fue ese candidato contigo a regidor? Así es. Sí menciona un punto, ¿no? Ahorita pasamos entonces nada más para ver eso. ¿Qué otro punto lo menciona? Bueno. Copia de identificación. Copia de identificación. Presenta copia de credencial de elector vigente. Copia de acta de nacimiento. Presenta la original de acta de nacimiento. Escrito libre de solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Aquí presenta su escrito. Copia de cédula profesional. Copia de cédula profesional de la Secretaría de Educación. Escrito libre de no parentesco. Escrito libre de no pertenecer a partido político. ¿Ese qué es? ¿No presenta escrito de no pertenecer a partido político? No. ¿Constancia de no antecedentes penales? Presenta también el certificado de registro de no antecedentes administrativos. Bueno, ya son tres. Ahorita me gustaría revisar otra vez la convocatoria porque están presentando este mismo documento. Ya son tres personas que presentan el mismo documento. Presidente, en la elección para delegados, todos presentaron la de no antecedentes penales expedida por el Instituto de Ciencias Forenses. Sí. Entonces, quien en su momento está cumpliendo es con la de no antecedentes. Estoy de acuerdo completamente, regidor. Nada más por eso digo, revisar exactamente qué dice la convocatoria. No sé si diga diferente a la de delegado, para ver por qué están presentando el mismo documento. Okay. Exactamente, que es el certificado de registro de no antecedentes administrativos. Es una carta policía, ¿no? Uh-huh. Escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la hacienda municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Chema. Presenta también copia de su cartilla del servicio militar y también el certificado
¿Alguien quiere revisar este? Fue candidato regidor. ¿De quién? Pasamos al siguiente currículum. Este no es. Es este. Oye, el librito. Va a ser doctor en educación y licenciado en derecho. Sí, dice que es maestro y es abogado. Doctorado en educación. Sí, ser abogado administrador. Y antes de ser doctor, ¿qué es? Antes de ser doctorado en educación, ¿qué es? Licenciado en derecho. Abogado. Sí, está dentro del perfil. A ver, no te di eso. Qué bueno, en la convocatoria hace recomendación. Sí. No. De referencia que sea. Exactamente. Contador, administración. Digo, la interpretación pues que se le da es recomendación. Currículum vitae. Bueno, a ver si ahí dice un poquito más que claro. Licenciado en Derecho, doctorado en Ciencias de Educación, maestría en Ciencias de Educación y en Investigación Educativa. Licenciatura en Educación. Dos licenciaturas, dos maestrías. Sí. Y doctorado. ¿A qué horas? Bueno. ¿Está casado o está mal? Sí. Ok. Bueno, pasamos al plan de trabajo. No, ¿no? Ese es el currículum. El currículum son como 20 hojas. No, sí, estoy viendo. Sí. No, te mandé leer su libro. Esa es una tesis. Ya, es que lo puso al final, no lo hallaba. ¿Cuántas hojas? 5, pero ¿cuántos son? Adelante. Pero sí cumple con todos los demás documentos, si no, ni para qué escuchar su currículum. Pues es que vamos por... ¿Por orden? ¿Quieres que revisemos primero? A ver, si ya revisamos. Sí, pues que si no cumple. Por respeto a cada uno hay que leerlo. Ya
Sí, está. ¿Es el último? Es el último. Son cinco, ¿no? Sí. ¿Me ayudamos a leer? Plan de trabajo, entonces. Proyecto, plan de trabajo respecto a la actividad relacionada al órgano interno de control. Finalidad, conformar y desarrollar acciones puntuales para el desempeño del cargo. Ser un agente de cambio en el desarrollo de la función del órgano interno de control. Llevar a cabo y con responsabilidad todos aquellos lineamientos propios del cargo. Integrar proyectos propios de la función para el mejor desarrollo de la misma. Objetivo, desarrollar acciones y proyectos en el cumplimiento puntual y específico del órgano de control interno del municipio de Tepatitlán mediante el despliegue de operaciones, quehaceres y labores propias de la fiscalización, vigilancia, racionalización, transparencia del gasto público, manejo de recursos humanos, materiales y financieros, combate a la corrupción, así como la mejor atención hacia la ciudadanía por parte de los servidores públicos en el desempeño adecuado de sus funciones y de esta forma ser vínculo y nexo entre los habitantes del municipio y el correcto desenvolvimiento de los funcionarios públicos. Destinatarios, población en general de la ciudad de Tepatitlán. Actividades, con base y de conformidad con la ley de responsabilidades administrativas, el órgano interno de control es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que conforme a sus respectivas leyes sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos, con fundamento en la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, su artículo 67, 15, menciona la letra. Los órganos internos de control tendrán las siguientes atribuciones. 1. Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como evaluar actualmente estos mecanismos y sus resultados. 2. Investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas. 3. Resolver las faltas administrativas no graves, exponer y ejecutar las acciones correspondientes. 4. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves debidamente sustanciados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución. 5. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. 6. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito. 7. Recibir y, en su caso, requerir las declaraciones de situación patrimonial de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema correspondiente. 8. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría. 9. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio. 10. Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del código de ética al que deberán sujetarse los servidores públicos del ente público conforme a los lineamientos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. 11. Implementar el protocolo de actuación y contrataciones públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 12. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa según corresponda ahí. 13. Las demás que le otorguen a la legislación general y estatal aplicable. Por lo anteriormente descrito, se plantean 4 áreas de atención como proyecto estructural, así como llevar a cabo aquellas enmarcadas en la ley correspondiente y mencionadas en líneas anteriores. 1. Área de quejas, recibe, tramita, investiga quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos. 2. Área de responsabilidades, instrumentar procedimientos administrativos en contra de servidores públicos. 3. Área de auditoría interna, realiza auditorías y visitas de inspección, apoya, verifica y evalúa las acciones de las áreas auditadas con el objeto de promover medidas preventivas y correctivas. Identifica irregularidades por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 4. Área para el desarrollo y mejora de la gestión pública. Verificar y
interior, fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, así como la correcta aplicación de las cantidades correspondientes a los ingresos o los egresos con relación a los conceptos, programas y partidas respectivas. El desempeño, la eficiencia y economía en el ejercicio del gasto con los indicadores aprobados en el presupuesto. Vigilar que de forma continua durante el ejercicio fiscal corresponda se corrijan y prevengan las desviaciones del resultado de la gestión financiera de la Administración Pública Municipal. Resultados de la gestión, situación financiera y de operaciones. Bien, pues, gestión municipal 2021-2024. Implementación de las áreas proyectadas, meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Copia de identificación. Copia de acta de nacimiento. Copia de acta de nacimiento. ¿Se encuentra? Escrito libre de solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Solvencia moral, tenemos honesto de vivir. Copia de cédula profesional. Revisamos ahorita la convocatoria. Bueno, presenta cédula profesional estatal. Escrito libre de no parentesco. Escrito libre de no pertenecer a partido político. Constancia de no antecedentes penales. Escrito libre de no haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de Hacienda Municipal o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Muy bien. Ya lo. Muy bien. Vamos, me gustaría revisar la convocatoria nada más para ver el tema de la carta de policía. Presentan varios aspirantes. ¿Quiénes son los que hasta ahorita cumplen? Los que cumplen con. Aparentemente con todos es José de Jesús Landeros y Fabián Marco Antonio Carranza. O sea, si hay dos que cumplen con. Sí. Con la constancia de no antecedentes penales, los otros tres presentaron carta de policía, que pues quiero revisar la convocatoria. A uno de ellos le faltó el escrito de no pertenecer a partido político, además de la constancia de no antecedentes, que presentó carta de policía. A uno solamente le faltó la carta de no antecedentes porque presentó carta de policía. Y a otro le faltó el escrito de no pertenecer a partido político
o haber sido candidato, que es lo mismo, la constancia de un antecedente porque presentó carta de policía y comentaban que el compañero Clemente fue candidato. Presidente, nada más para ver lo de cómo acreditaron los 2 años de experiencia. Habla la convocatoria también algo así, ¿no? Pues en el currículum, ¿no? Pero no importa que de contador, pues nada más que te dice que tiene experiencia en el tema. Sí, no dice que en el que en gobierno. No especifica. ¿Sí? ¿Podemos leer esa parte de la convocatoria, por favor? La punto 6. Punto 6. El punto 6. Sí, no haber sido condenado por delito que merite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama del concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Con eso lo acredita la constancia de no antecedentes penales, donde sí se tiene una base de datos nacional. Sí, y aparte te habla de una sanción de 1 año. Uh-huh. Y los directores de policía no tienen esa base de datos que comenta la regidora Susana. Los jueces, una vez que dictan una sentencia, lo suben a una plataforma y es en base a lo que Ciencias Forenses baja esa información. Y el director de Seguridad Pública nada más tiene faltas administrativas. ¿Y el punto 3? Sí, muy bien. Basándonos entonces a lo mencionado, presidente, perdón, yo creo que al emitir una resolución de cuáles fueron nada más los personajes que cumplieron con los requisitos, hay que hacerlo bien porque ellos pueden interponer algún recurso en contra de esto, pero si hay que decir que no cumplen los requisitos en virtud de que no presentaron la documentación completa, como lo es el documento que acredite el de no antecedentes penales, para no dejar en aptitud de que ellos presenten luego alguna alguna demanda en contra de la convocatoria, pues, y que en su momento pudiera retardarnos el proceso para designar al próximo contralor. Y les tiene que ser notificado, me imagino. O sea. Muy bien. Entonces, Clemente Jiménez. Sí, adelante. Para quedar claros en el tema, en el punto 8 de la convocatoria, dice: no podrá militar o tomar parte del partido político. Hay una persona que aún está vigente. Yo sé que es a futuro, dice, no podrá, no importa que ahorita milite, pero cuando sea contralor no podrá militar. En el caso de José Jesús Landeros Cortés, que todavía aparece, ese mismo que me aparece en el INE como militante desde el año 2000. Entonces, para un partido político. O sea, legalmente alguien se puede interponer de los otros diciendo que todavía está en el padrón, pues, ¿no? Aunque él presente su renuncia, hay que ver ese tema que todavía está en el padrón. Y si se le da el cargo de contralor, va a haber un conflicto ahí, si no se le da, o sea, ¿cómo constatamos que en verdad esa denuncia, la denuncia renuncia procedió? Pues, ¿no? Es una pregunta, es la única, porque en el otro punto dice que no sea parte de la dirigencia estatal o municipal, pues hay un problema, pero ya una vez durante ese ejercicio en cargo, suponiendo que él fuera el titular del órgano interno de control, no puede militar. Aquí me pongo a pensar cuál sería algún documento que acredite que no. Solo su
su carta de renuncio o una constancia del... O que no apareciera en la base de datos ya, pero todo sigue apareciendo. Como documento válido, pues, que diga, ah, sí, efectivamente no pertenece. No, no se me ocurre cuál pudiera ser. Yo entiendo, perdón, yo entiendo que ustedes no se oponen pues a la candidatura de Chepe Landeros, nada más que siga vigente con un documento que no es de Acción Nacional. O sea, antes de la toma de, o sea, de que se le nombre titular de algún cargo de control, tendrá que acreditar que, no, que ya no forma parte. Si es que es él. Lo que sería más bien un documento expedido si por el partido. Porque está en el INE, ¿no? O sea, en el INE aparece. Tal cual aquí está en el registro. Es una renuncia, pues me imagino, y que la presente. Ahí, exactamente. Bueno, aquí está presentada la renuncia. Sí. Pero sigue apareciendo en las bases de datos. Presidente, oficialmente sigue siendo miembro, a menos que haya alguna resolución, me imagino. Una renuncia expresa. ¿Alguna constancia de, en este caso, la institución oficial? Por eso, del partido. Sí, a ver, vamos a dar lectura y luego tomo la palabra a la regidora. Sí, porque es el único que aparece. Adelante, regidor. Voy a dar lectura al documento que presenta precisamente para manifestándose ya miembro de un partido. Dice, por este medio de un cordial saludo, va dirigido al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Por este medio de un cordial saludo y a la vez aprovecho para presentar mi renuncia a la Secretaría de Innovación y Desarrollo de Estrategia Electoral del Comité Directivo Municipal, a la cual me integré en el presente año, la presentada por el titular de dicha Secretaría. Lo anterior se debe a motivos personales. Sin más por el momento, me despido agradeciendo las atenciones brindadas y quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Atentamente, Departamento de Morelos, Jalisco, el 6 de septiembre del 2021. Prohíbe pertenecer o ser de la dirigencia. Y también presenta. Es que una cosa es pertenecer a la dirigencia y otra pertenecer al partido. Está el otro documento. Dirigido al Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, que es un formato de renuncia. Que dice lo siguiente: Registro Nacional de Miembros presente por este conducto y con fundamento en el inciso C del artículo 36 y del artículo 38 del Reglamento de Miembros de Acción Nacional, solicito se sirva aceptar mi renuncia como militante de este partido por los siguientes motivos. Motivo personal: Estado Jalisco, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con la fecha 16 de septiembre del año 2021, firma José de Jesús Landeros Cortés y está el sello del Comité Directivo Municipal del PAN. Es el formato oficial del partido político. Pero no hay nada que en verdad nos haga constar que sí se dio de baja de la base de datos. O sea, él lo emite, pues. O sea, él lo firma, él lo emite, pero algún documento, constancia donde en verdad no. Voy a pedir la actualización. La actualización del registro nacional sería entonces lo que está pidiendo Pancho. Pues sí, creo que porque es el acceso que tiene la población. Yo pensando en que si el día de mañana queda él y otros que sí cumplen al 100%, sí, no quedan, puedan interponer alguna queja de que incurrimos en porque ese requisito está en la ley, ¿no? Ese requisito no lo ponemos nosotros como ayuntamiento, está en la ley. Precisamente con este documento es con el que es un acto, el pertenecer o no pertenecer a un partido político es un acto individual, personalísimo, y nadie te puede obligar a pertenecer o a no pertenecer. Yo creo que nada más habría que subsanar nada más con la actualización, como dice Pancho, con la actualización del registro nacional. Es, bueno, o sea, no en este momento, porque bien menciona la convocatoria, digo, en este momento no estamos nombrando a nadie. Bueno, o sea, se va a constatar cuando se actualice exactamente. Yo quiero tomar la palabra. Sí, adelante, regidora. Sí. He sido parte de la directiva del Comité Municipal de Acción Nacional desde el 2012. Y desde que estoy ahí, se ha dado de baja a muchas personas, ha renunciado muchas personas
se ha destituido como militante a unas personas y llega una elección y siguen vigentes como militantes. Entonces, han participado como candidatos hasta de otro partido y siguen vigentes como militantes. Entonces, creo, siguen en el padrón, siguen ahí. Entonces, yo creo que ese documento es válido, en mi punto de vista. Gracias, regidora. Bueno, igual la carta bajo protesta de decir la verdad manifiesta ahí su renuncia expresa al Partido Acción Nacional. Exactamente, aquí, bueno, bajo ese criterio, voy a leer uno por uno. Clemente Jiménez de la Mora no presentó un escrito libre de no pertenecer a un partido político ni la constancia de antecedentes penales. Además, no presentó tampoco de no haber sido candidato a partido político. José de Jesús Huerta Vivanco, le falta la constancia de no antecedentes penales. Braulio Robledo Castellanos, le falta el escrito libre de no pertenecer a un partido político y la constancia de no antecedentes penales. José de Jesús Landeros cumple con todos los documentos solicitados y Fabián Marco Antonio Carranza cumple con todos los documentos solicitados. Bueno, igual de esta forma automáticamente tres perfiles quedan fuera. Solamente. ¿De quiénes? ¿Me repite, por favor? ¿Fuera? ¿Quién queda fuera? Braulio Robledo Castellanos, José de Jesús Huerta Vivanco, Clemente Jiménez de la Mora. Y como propuesta para subir a la sesión de ayuntamiento, sube José de Jesús Landeros y Fabián Marco Antonio Carranza. ¿Ellos están todo completo? Sí. También lo que hablábamos de la constancia de no antecedentes penales. Fueron los únicos dos que, ellos dos fueron los únicos que presentaron la carta de no antecedentes penales. No. ¿Sí les van a notificar, presidente, a cada uno de los aspirantes que no fueron electos, o sea, o que no fueron tomados en consideración en virtud de no reunir los requisitos de la convocatoria, verdad? Sí, lo solicito ahorita a la Secretaría General que notifique cuáles fueron los motivos por los que no se les Sí, porque tienen concedió. Un término, pues, para en su momento presentar alguna denuncia o alguna queja o algo. Entonces, para obviar eso, ¿no? Bueno, en este caso, el punto creo que no se somete a votación. No, porque solamente era para revisar y quedan. De acuerdo a la convocatoria, somos la comisión revisora. Y se propondía una terna, pero pues en automático quedan las propuestas. Pero como la ley dice que debe proponer tres, ¿cómo le vamos a hacer con el tercero? Pues no se cumple. No hubo, pues nada más dos y ok. Sí, la propuesta en todo caso sería José de Jesús Landeros y Fabián Marco Antonio Carranza. ¿Los cuales usted estará sometiendo a acuerdo de ayuntamiento para que para subir a la sesión de él? Fueron los únicos que presentaron. Que cumplieron con los requisitos emitidos en la convocatoria. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Está, bueno, vamos igual votándolo por cualquier cosa. ¿Están de acuerdo que la propuesta para la sesión de ayuntamiento para ocupar el órgano interno de control sea José de Jesús Landeros y Fabián Marco Antonio Carranza? Favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, clausura. Siendo las 14 horas con 38 minutos del martes 19 de octubre del 2021, damos por terminada la sesión número 4
de la Comisión de Administración y Gobierno. Muchas gracias a todos. Gracias.